Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Thank you for being on time. Nice to see you. Let's see. We are 16 right now. So casi estamos la mitad. Nice. So thank you for being on time. And let's start. So thank you for the ones that are already with the camera. Let's see. Faltan algunos para la attendance. So let's see. Carlos, Edgardo. How are you, Carlos? I'm ready for the class. You're ready for the class. Por poner la cámara, como a veces no me la pone Carlos, pero hoy lo voy a aprovechar, hoy que lo estoy viendo. Okay. He estado trabajando esos días. Sí, sí, me puso ahí que por trabajo, ok, no se preocupe. Nice, lo importante es que en este momento vamos a aprovechar a Carlos aquí a hacerle muchas preguntas. Nice. Elsie, Patricia, what about you? How are you, Elsie? I am fantastic. Teacher. You? Okay. Good evening. Yes. Good evening. You look fantastic. Okay. Nice. Marixa Elizabeth. Hello, Marixa. Did you do something special today, Marixa? By any chance, did you do something special today? I am no teacher. I answered for my father. In this moment, he is sick. My goodness, sorry to hear that. My God, so you are kind of sad, right? Yeah, that's not good, Elizabeth, but thank you for being in the class, right? Nice. So look, the question is, did you do something special today? So estamos ocupando el did, right? Dijimos que el did es un auxiliar, okay? En pasado, si yo le hago esta pregunta, did you do something special today? So estamos hablando pasado, okay? ¿Hiciste algo especial ahora, este día? Algo que no hace todos los días probablemente y ahora sí. Por decir algo, hoy este día me fui a almorzar a, no sé, a un restaurante. No voy todos los días a un restaurante, right? So probably it was just today. Okay, so Luis Eduardo, did you do something special today? I did eating hamburger. Okay. Eating hamburger. Okay. Okay. Nice. Luis, I get the idea. Okay. Vamos a ordenar esa oración. Okay. Gramaticalmente. Okay. So, como estamos muy bien, yo le entiendo, Luis, ya hemos dicho que cuando le preguntan con el do va a responder con el do. En este caso, como es con el did, está bien, la respuesta va con el did. Pero en este caso, did you do something special today? Es como una pregunta, no es una pregunta de yes, no question, sino que es una pregunta de una open question, ¿ok? La respuesta no va a ser sí o no, ¿ok? Yo le entiendo si usted me dice una respuesta corta, yes, I did. Pero no me quiere decir más, sí, hice algo especial. Yes, I did. Ok. Ok, ahí, una respuesta corta. Ahora negativo, no, I didn't. Ok, did you do something special today? No, I didn't. Nada especial, lo mismo que hago todos los días. Ok. Okay. So, ahí está bien. Pero ya si usted me quiso dar, Luis, una respuesta completa. Ok. Ya usted me dijo que comió una hamburguesa, ¿ok? So, in that case, vamos a poner
sujeto, verbo y complemento, ¿ok? Porque la respuesta no es corta, no es sí o no, es que yo hice algo especial, usted me puede decir, yes, I did, I ate a hamburger today. El pasado de los verbos, ¿ok? Aquí es donde vamos a necesitar el verbo en pasado, ¿ok? Usted me quiere decir, sí, hice algo especial, me comí una hamburguesa, ¿ok? Yes, I did, I ate a hamburger today, ¿ok? So, si usted me dice eating, es ahorita se está comiendo la hamburguesa, y eso no es ahorita, eso es que ya pasó, ¿ok? I ate. Okay. Very nice. Thank you, okay. Luis. Okay. Linda, go ahead. For example, I went to the party with my friend. I went to a party with my friend. There you go. El verbo es go, pero el pasado de go es went. Okay. Entonces usted me dice, yo fui a una fiesta con los amigos o quien sea ahora. Okay. I went to a party today with my friends. Okay. There you go. There you go, Linda. So, yes, I did. I enjoyed the lunch with my friends. Nice. Edwin Edgardo, ahí está poniendo en el chat. Okay. Very good. Okay. Yes, I did. Punto. Okay. Sería como una respuesta corta. Si usted no me quiere dar detalles, solo me dice sí, hice algo divertido. Hice algo especial. ¿O no? No, I didn't. Ok, no hice nada divertido. Pero si usted ya me quiere dar una respuesta completa, usted me va a decir qué hizo. Ok, I played. I ate. I danced today in the morning. No sé, algo, ¿verdad? El verbo tiene que ir en pasado. Okay, let's see. Paola, what about you? Did you do something special today? Hi, good evening, teacher. No, 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 I didn't. Okay, no, I didn't. Okay, no, I didn't. I didn't do any special thing or something special, okay? Repeat, nice. Please. Okay. Usted cuando me dice no I didn't, está bien. Está me respondiendo correctamente. Pero como para agregar, como usted me dijo, no hice nada especial. So, no I didn't. I didn't do anything special. ¿Ok? El verbo do, ¿por qué no cambia? Porque estoy poniendo un auxiliar en la oración, ¿verdad? Cuando yo digo I didn't, el pasado de do es did como verbo, pero en este caso como tengo un auxiliar, el verbo va en la forma base, ¿ok? No, I didn't do anything special or something special, ¿ok? Okay. Nice. Thank you. Perfect, Paola. Jorge, what about you? Jorge Alberto, did you do something special today? Yes, teacher. I went to visit my grandparents. Okay, perfect. Yes, I did. I went to visit my grandparents. Okay. Alguien me va a decir, mire, ¿por qué visiting con ing? Ah, porque este no es el main verb. Okay. Este es un helping verb, así se llama, un verbo que ayuda en la oración. Pero el principal verbo es fui. Yo fui a la casa de mis abuelos. Ok. So I went. El verbo go en pasado went. Ok. I went to visit my grandparents' house. Ok. Nice. So, well, ahora sí creo yo que ya estamos casi que la mayoría. So I have to pass, I need to pass the attendance. Vamos a ver, vamos a aplicar la actividad que dijimos ayer, ¿verdad? Yo sé que usted todo el día ha pasado, pero
dándole a esa lista de verbos y la mira de un lado y que la mira de otro lado y que empieza de arriba para abajo y que después de abajo para arriba y así, ¿verdad? Usted se ha tratado de aprender los verbos que ya se los puede, qué bueno. La idea es que usted trate de sacar otro verbo o alguno que tal vez usted diga, y este no me lo podía, este no lo había visto. Ese es el que yo me tengo que aprender porque el que ya me puedo, ya me puedo. Entonces, para hacerlo un poquito más divertido, yo le voy a decir el verbo y usted me lo va a decir en pasado, ¿verdad? Para que no me haga truco, porque no más que desconfíe de ustedes, sino del tiempo en el que estamos, ¿verdad? En este tiempo ya uno no puede confiar mucho. Entonces, para no es que desconfíe de ustedes que lo van a leer ahí, que lo van a tener en listo, sino que vamos a hacerlo así. Yo digo el verbo en la forma base y usted me lo va a decir en la forma pasada. ¿Ok? Vamos a ver. Déjeme sacar por aquí la lista de la asistencia. Y vamos a ver por aquí. Okay, so today is Thursday, right? Thursday the 9th. I'm sorry, the 8th. So the 8th, right? So yeah, Thursday the 8th. Let's see. Andrea Gabriela. Here, teacher. Okay. Let's see. Take, el verbo take. Take it. Ese sería el participle, ¿ok? Taken es el pasado participio, pero ¿cuál es el pasado simple? I don't know. Mm-hmm. Take, took, taken, ¿ok? El pasado de take es took, ¿ok? Took, taken. Taken sería ya el participio, ¿ok? Nice. Okay. Vamos, sigamos. Carlos Edgardo. No. Claudia Elizabeth. No, hijo. Claudia Elizabeth. No. My goodness. Hoy no va, nadie va a contestar a la asistencia. Vamos a ver. Then we have Edwin Edgardo. Present. Nice. Thank you, Edwin. Let's see. Vamos a poner uno facilito. Rom. Puede repetir, Dick. Room, correr. Running. Running, ahí ya me lo está pasando, ahí ing, al continuo. Y ahorita necesitamos el pasado simple de ese verbo. No sé, teacher. vean la lista, ¿ajá? ¿Cuál es? Run. Ram, room, ram, room, ok, el pasado de correr, usted me quiere decir, mire, yo corrí ayer, ok, no me va a decir I run, porque eso es presente, usted me va a decir I ran yesterday, ok, yo corrí ayer. Bien, vamos a seguir, vamos a ver, esa es la idea de estar viendo estos verbos. Elsie Patricia, sí, yo sé que ahí está. Elsie. Present, teacher. Ok, vamos a ver el verbo leave. Este es un verbo regular. Leave it. Leave, ok. So, según la regla gramatical que vimos ayer, Elsie Patricia, ¿en qué? ¿En se, cuál recuerda, se recuerda que yo le dije que había tenido una llamada laboral y me salí un buen ratito de la clase? Entonces escuché, se recuerda que yo le dije y no escuché realmente, todavía en el chat pedí ayuda, que si me podían ayudar con las reglas, porque no escuché bien.
Ok, vamos a hacer una repetition today para que esté bien afiladita ahí con los verbos, ok. Right. So, acá, este verbo live, el verbo vivir, ¿verdad? Live, de vivir, correcto. Ok, este verbo es un verbo regular, como el verbo termina con la letra E, solamente le agrego la D al final, ok. Y ya este verbo está en pasado, quiere decir lived, ok, lived, sería el pasado, ok. En todas las que terminen en E, teacher. Si el verbo termina en E, solamente le agrego la D, ok, y ya lo hago pasado si el verbo es regular, ok. Si el verbo es irregular, esas reglas no aplican porque esa regla es solo para los regular verbs. ¿Y cómo yo voy a saber, teacher, cuál es regular y cuál no? Ah, hay que estudiar las listas. Así como usted agarre una lista, ponga regular verbs list y agarre esa lista. Esta que yo les, la última que yo compartí está mezclada, está mixeada, como decimos en inglés, ¿okay? Pero hay listas clasificadas para que usted vea cuáles son los verbos. Y así con la práctica uno se los va aprendiendo y ya uno dice, hey, work es un verbo regular. ¿Ok? Y como termina con consonante, consonante, entonces le agrego ed. Call, hey, call es un regular verb. ¿Ok? Le agrego ed. Y así sucesivamente. Bien, sigamos con la asistencia porque no vamos a amanecer aquí. Let's see. Thank you. Eric Omar. Present. Thank you, Eric. Ok, a usted le toca become. Become. Disculpe, no le escuché. Become. Become. Creo que siempre sea become. Este es un irregular, este no es regular verb, este es irregular, quiere decir que cambia totalmente. Become, ¿qué verbo es en español? Become. I don't know. Convertir. Ok, convertirse, llegar a ser. Si yo le digo, I would like to become a doctor. Yo quisiera ser un médico. Ok, become, became sería el pasado. Ok, become, became. Nice, continuemos. Vamos, vamos, hay que estudiar la lista de los verbos. It is Janet. It is Janet. No está. Jennifer Tatiana. Jennifer Tatiana. Hoy resulta. Ajá, Jennifer. B. Facilito le tocó. B. Believe. No, B, el verbo be. No lo sé. ¿Cuál es el verbo be ese? Ajá, el del to be. Pero estar. Ser, estar, ok. ¿Cuál es el pasado? Buen teacher. Was. ¿Cuál? Was, when. Was, where, ok. Was, where, ok. Yo quiero decir, mire, yo estuve. ¿Qué? Bailando. I was dancing. Ok. Yo fui al dentista. Ok. Ahí ya sería went, right? El verbo went. Pero puedo usar el where para el sujeto. We were learning English. Nosotros estuvimos aprendiendo inglés. Ok. So, nice. Vamos, sigamos, porque falta un montón todavía. Jessica Sarai. Present. Thank you. Have. Facilito.
Have. Perdón, ¿me podría repetir? Have, tener, el verbo tener. Have. Sería have. Perfect, had, ok. Este es fácil, mire. Presente, have. Pasado, had. Participio, had, ok. So, nice. Jorge. Jorge, ahí está Jorge. Le vamos a buscar uno bonito a Jorge. Vamos a ver. Let's see, el verbo write, escribir, write. Write. No, este no es regular, este es irregular. I don't know, teacher. Que escribir, ¿verdad? Write, wrote. Ok, wrote, write, wrote. Nice. Ay, Jorge, vamos a mandar a repasar los verbos otra vez. Vamos a ver. José Alexander, no se escapa José Alexander. Presente, present. Quiere decir Alexander que está. El verbo hold, hold. El verbo hold, que sería sostener. Sostener. Pues chistosamente todos los anteriores los iba adivinando, pero en este... La vieja no, confiable, va. Todos lo sabía no, menos ese. Ay, no, no, este sí no sé, no sé, teacher, cómo es. Solo sé que el gerundio es holding, pero el pasado sí, no me lo puedo. Ok, so sería held, hold, held. Ok, hold, held, sostener, sostuve. Yo sostuve la bandera todo el día. Ok, I held the flag the whole day. Nice, sigamos, está buena la masacre. Sigamos, sigamos, sigamos. Vamos a ver. Carla Lisette. Present. Carla Lisette, vamos a poner uno facilito. Pay. El verbo pay, que sería pagar. Bought, no sé cómo se pronuncia. No, bought es el pasado de buy, comprar. Y este no es comprar, este es pagar, paid. I don't know. Ok, paid sería el pasado, ok. No, José Alexander, no es paid, no. Este es un irregular verb, no es verbo regular, ok. Pay, paid, P-A-I-D, ok. Ahí está Jorge, muy bien, así como lo colocó Jorge. Nice, sigamos. Carla Stephanie. Present, teacher. Thank you. El verbo lost. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. No, el verbo lost. Lost sería el presente. El verbo perder. Lost. Lost es el presente. ¿Cuál sería el pasado? Lost. Lost. Ok. Lost. Muy teacher. Bien. Pero el presente es lose. No, el presente es lost. I lost my keys. Ok, perdí mis llaves. En pasado, I lost the keys. Ok, perdí las llaves. Ok, el verbo perder, como de que usted pierde algo. Okay. Sí, vaya por eso. Lost es en pasado. Lose es en presente. No, and the other way around. Ok, the other way around, el otro man, la, al revés. Ok, lost. El verbo pasado y participio, la escritura es exactamente igual. La pronunciación cambia un poquito en, la, en el strength. Ok, el strength en español es la, el estrés de la palabra. Ok, so... Nice. Sigamos. Vamos a ver. Leticia Aide. Present. Thank you, Leticia Aide.
Vamos a ver, le toca uno facilito. Learn, el verbo learn, aprender. Learned. Muy bien, learned, ok. So learned. Le agregamos ed, ok, ed. There you go. Nice. Linda Beatriz. Facilito el verbo meet. Conocer o reunirse. Meet. Ay, teacher, no. Another verb. Todos me los puedo, dice, menos ese. Ese no me pregunte. Vaya. Le vamos a cambiar, ya que insiste. Uno facilito, que lo vimos ayer. Stop. El verbo stop, detenerse. Ah, ok, muy bien. So, díganos la regla, linda Beatriz. ¿Cómo queda eso? ¿Qué regla aplica? De add, en español, que se le agrega, se duplica la P. Ok, we double the last consonant and then we add the ED. Ok, so there you go. So that means que este es un regular verb. There you go. Nice. Luis Eduardo. I'm here. Ajá, Luis. Vamos a poner unos facilitos. Spent. El verbo spent, gastar. Spent. 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 Perfect. Okay, so we change the letter D into a letter T. Okay. Sí. Suena bastante parecida a la pronunciación, pero en uno, en el presente es D y en el pasado es T. Spent. Spent. Okay. There you go. Nice. Mayra Xiomara. Present, teacher. Thank you. Let's see. Win. El verbo win, ganar. Me gané la lotería ahora. I win the lottery today. ¿Cómo me dijo, teacher? Win. Win. W-I-N. Win. I am the winner. Soy el ganador. So, pero el verbo es win. Sería de winner, algo así creo que se pronuncia. Winner sería el comparativo, ok. El verbo win, el pasado es won, ok. Yo me gané el premio. I won the present, or I won the gift, ok. Lo podría pronunciar bien. Okay, nice. Let's see. Continue. Marixa Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Marixa. Le vamos a poner uno fácil. Let. Okay. L-E-T. Let. El verbo dejar o permitir. Let. Let. Muy bien. Let. Igualito. Mire este verbo facilito porque es let o letten, ok, en el participio. Ahí prácticamente es lo mismo, ok. Nice, sigamos. Nelson Pineda. Nelson, le vamos a poner uno facilito, Nelson. Believe, ok, believe, el verbo creer. I believe on myself, believe. Es regular, Nelson. Regular, con eso le digo todo. Believed. Ok, perfect. Believed. Ok. So, como el verbo ya termina en una letter E, solo le agrego la D. Ok. Believed. Ok, believed. Nice. Sigamos. Rosa Karina. Rosa Karina. No está. Santos Carlos. Good, teacher. Thank you. Santos Carlos. Vamos a ver. Vamos a poner uno facilito.
Perfecto. Vamos a ver el verbo love. Es regular. Amar, el verbo amar, love. Es, okay, it's a regular verb, okay, so loud, okay, nice, Edwin. So loud, we need to add the letter D because it's already with the letter E. Ya termina con una E, solo le agrego la D. Sarah, Elizabeth. Sarah, understand. Understand, el verbo entender, understand. Entender, espérame, entender, quiero escribirlo para ver cómo termina. No, no es regular, no es regular, es un irregular verb. Regular verb. No es regular. It is irregular. Entender es, perdón. Uh-huh. Understand. Quiero ver. Pero se lo voy a escribir ahí. Okay. Nice. Alguien ahí que lo understood, teacher. There you go. Okay, understood. Okay, understand. Understood. Okay, usted me dice. Dos o al final. O-O-D. It's T-O-O-D. Okay, understand, understood, understood. Okay. Yo entendí la clase. I understood the class. Okay. Nice. Continue. Sigamos. Sofía Michelle. Present. Thank you. Allowed. El verbo allowed. El verbo allow. Permitir. Allow. Allow. Este es regular verb. Allow. Allowed. Perfect. Allowed. Okay. So allowed. We add the ed. Como es un verbo regular y no termina en e, tengo que agregarle la ed. Okay. Nice. Sigamos. Sonia Rebeca. Present. Nice. Vamos a ver. Le vamos a poner el verbo bring. Traer. Bring. Browse. Perfect. Ok. Bring and brought. Ok. Yo traje la tarea. I brought the homework. Ok. Nice. Toyita Eunice. Toyita Eunice. No está Toyita Eunice. Mira aquí. Ok. Paola. Paola. Teacher, all this is cruel. Vamos a ver. Le vamos a poner uno facilito, Paola. El verbo make. Hacer. Make. Make it. Make it sería ing. No, make it ed. No, no es regular. Este es un irregular verb. No sé, se escribe m a d e. There you go. Made. Okay, made. Okay. ¿Se ha fijado usted todas las cosas que dicen
uno dice made in China. Yes. Pero no es made, usted ya habla inglés, ya no me diga, mira vos made in China, no, made in China, ok, hecho, ok, el pasado del verbo hacer, hecho en China, made in China, ok, nice, thank you. El último, vamos a ver, Jocelyn Yvette. Jocelyn Yvette. Jocelyn Yvette, no sé qué le pasó, pero ya no vino. Present teacher, aquí estoy. Jocelyn, ¿y qué le ha pasado? Se me ha desaparecido, ¿y qué le había pasado? No pude conectarme estos días. Ay, solo por eso le vamos a buscar uno algo feo, mentiras. Le vamos a buscar un verbo bien bonito para que no deje de venir, porque sí. Ya tiene varias ahí seguiditas que no había venido. Vamos a ver, el verbo cut, cortar, cut. Jocelyn. No. Cook. No, teacher. Ok, cut. Mire, este es de los más fáciles. Este el verbo es igualito en presente, en pasado y en participio. Cut, cut, cut. Ok, normalmente cuando uno se está aprendiendo los verbos, yo le he dicho, trate de aprendérselos así, los tres, ¿verdad? No se los aprenda hacia abajo, sino que hágalo de forma horizontal. Usted viene y dice, be, was, were, been, have, had, had, do, did, done, say, say, said, okay, go, went, gone, get, got it, make, made, no, new, no. Así es como usted se lo va a aprender. Esto está peor que las tablas de multiplicar, dicen algunos. Pero ni con las tablas sufrió tanto. Pero, mire, yo ya le dije, si usted no se puede los verbos, aquí está topado en el pasado simple, porque no va a hablar. Usted me va a decir, yo como hamburguesa ayer. ¿Y cómo me va a decir, yo como hamburguesa ayer? No, ¿verdad que no suena correcto? Se me quiere decir, yo comí hamburguesa ayer. Entonces, ese verbo comí tiene que estar en el pasado, porque si no, suena así. Usted cuando un niño dice cosas así incoherentes, usted lo corrige. No, porque a veces los niños cuando empiezan a hablar dicen, mira y vamos a ir a la escuela ayer. No, mañana le dice usted. Ah, vaya, o sea, uno tiene que hablar gramaticalmente bien. Entonces, yo ya le dije, usted está aprendiendo un inglés académico, ¿verdad? No me puede decir mi mamá, a decir mi mamá, ¿verdad? Bien. Terminamos, pero bueno, usted de todos los verbos que escuchó, si todos usted se los podía, qué bueno, ¿verdad? Pero si usted escuchó los verbos y usted dijo, híjole, ese que le preguntaron ahí al compañero y ni yo tampoco me lo sabía, ¿verdad? Qué bueno que no me lo preguntaron a mí. Entonces, ahí el detalle, ¿verdad? De estudiar los verbos, ya le dije, no hay una fórmula mágica, lamentablemente aquí, o me lo aprendo o me lo aprendo. ¿Y cómo me lo voy a aprender? Practicándolo, usando el verbo, tratando de practicarlo. Así es como vamos a llegar a memorizarlos, ¿ok? Sí, créeme que para mí no fue fácil, diga. Yo tengo la espinita esa del verbo perder, lose, yo sé que es en presente y lost en pasado. Vamos a mirar aquí, lost. Ok, déjame ver. I lost my keys. Déjame ver si encuentro aquí que suene eso. Ok, espérame, espera aquí.
No sé si lo van a escuchar, aquí lo estoy poniendo en el teléfono. Lost. Ok, ahí está. Lost. I lost my keys, ok. Sí, es que perdí antes, o sea, ha pasado. Lost. Deje ver aquí en este diccionario que está aquí a la mano, tal vez lo carga rapidito, ok. Lost. Lost. Ok, vaya, aquí se escucha más. Y esta es English, porque el primero era British. Lost. Ok, lost. Ok, ese es el presente. Ok, lost. No es lose, o sea, L-O-S-E en presente. Ese es el presente, ok, este que yo estoy ajá, poniendo. Lost. Lost. Lost sería el pasado. Miss, pero sí, en la lista sale luz de presente. Ajá, y sí, los sí, en pasado. Y que sí, yo es que así también es. No, es los no, en no, pasado. No, 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 aquí en la lista no está así. La pronunciación, o sea, es que no es como yo lo leo. Deje ver la lista, la acabo de tener aquí a la mano, ya no sé qué la hice. No sé si alguien ha escrito en el grupo. Aquí tenía la lista, pero la cerré. Ahí está escribiendo alguien, ¿ok? Lost en presente y lost es en pasado. Veamos la lista. Deje ver la lista. ¿Dónde está la lista? Aquí está. So, veamos. Office. ¿Dónde está este verbo? En 52. 52. Vaya. No. Lost. Lost. No. O esta lista está incorrecta. Dice, yo tengo una app también que se escuchan los verbos y aparece como lose. El presente de perder y lost el pasado. Sí, es que así es. Lost, ok. Sí, o sea, aquí está bien. La lista que tenemos está bien. No hay ningún problema. Y acá, déjenme ver, ya perdí creo la pronunciación. Aquí está. Lost. Okay. Es que la compañera pero decía esa de es lost, en pasado. De ajá, es que luz es en presente, así como está en la lista, y lost es en pasado, igual como está en la lista. Ajá, sí. La pronunciación la es, la es lista lost está en correcto. Pasado. Veamos este, espérenme, pero es que esto no me... No tengo mi diccionario aquí en este teléfono, pero last phonetic transcription, no. Vamos a ver, aquí, allí hay un video y se los voy a compartir solo de ese verbo. Pero sí, la lista la tenemos bien, la lista no está mal. So, vamos a revisar esa pronunciación. Lost, lost. Ajá, es que en presente el que se escribe L-O-S-E se pronuncia luz. Ajá, sin T. Ahí está, ajá, luz. No es como muy pronunciada la U, sino que es como una doble O unida. Ajá. Es como una O, es igual que ajá, para caminar, es walk. No exacto, es walk, ni walk. Ahí está. Lost. There you go. Sí, pero sí, la lista la tenemos bien. La lista está correcta. Bien, thank you. Ok. So, vamos a continuar. Tenemos... 15 more minutes, okay? But let's see. Simple past, statements, regular verbs. Los otros tipos de verbos que ya mencionamos, ¿verdad? Verbos regulares, ya vimos las reglas. Verbos irregulares, no hay reglas. Aquí con los verbos irregulares hay que repasarlos, hay que estudiarlos, okay? So, ayúdeme con la lectura. Vamos a ver Edwin Edgardo, the first one right here, this picture right here.
I did my homework. I didn't do laundry. Okay, so look at the picture. Vean ahí en la imagen. So, yo hice la tarea, pero yo no la veo. Ahí ve el montón de ropa, right? So, aquí está mostrando el did, okay? El did. Positivo, negativo. Vamos a ver. Jocelyn, Yvette, the next one, the second one, right here. Jocelyn? You got up at noon. You didn't get up at 10 o'clock. 10 o'clock. There you go. So, aquí podemos ver. Mire, ya dijimos que cuando yo tengo un auxiliar, en este caso el did, el verbo no cambia. Mire, I didn't get up. Pero si yo no tengo auxiliar, el pasado de get is got. So, you got up at noon. Nice. Continue. Let's see, Linda, the next one, the third one. He went to the museum. He didn't go to the library. Thank you. He went to the museum. Okay. He went to the museum. He didn't go to the library. Okay. So go, went. Ahí está presente pasado. Nice. Elsie, Patricia, the next one. You got up at noon. You did it. No, this one. Ah, okay. We meet our classmates. We didn't meet our teacher. Okay, perfect. We met our classmates. We didn't meet our teacher. Okay, meet, met. Okay, el pasado de meet. Nice to meet you. Okay, el que ocupamos para nice to meet you. Nice, Carlos, Edgardo, the next one, please. You came home late. You didn't come home early. Okay, thank you. Okay, you didn't come presente, right? You didn't come home early. Came. You came home late. Okay. Came. And the last one. Okay. The last one. Jessica Sarah E. They had a picnic. They didn't have a party. Okay. Perfect. Right. So they had pasado a picnic. They didn't have, okay, a party. So, veamos el ejercicio que tenemos aquí. Vamos a ver si nos da el tiempo. Complete the chart, then listen and check. Okay? So, hagámoslo así, rapidito, por el tiempo. Okay? Tenemos aquí el present y el past. Okay? So, aquí nos da el ejemplo. Mire, el presente es I bought a car. Okay, bought en pasado. I bought a car. Yo compré un carro. Vamos a ver, Carla Lisette, ate. ¿Cuál sería el presente de ate? Eat. Eat. Muy bien. I eat hamburger. I ate hamburger. Leticia, I did, felt. Feel, okay, muy bien. Yeah. I feel happy, me siento feliz. I felt sad, me sentía triste, right? Nice. Let's see, veamos quién más, quién no le hemos preguntado. Jessica Sarah E. Red. Jessica Sarah E. No sé, teacher. Vamos a ver, no ayúdale. Recuerdo. Edwin Edgardo le va a ayudar, no se preocupe. Edwin. Read.
Read, muy bien. Leer, ¿verdad? Read, read. Nice. Vamos a ver. Elsie, Patricia, una vez más. Wrote. Wrote. No, teacher, I don't know. Hmm. Let's see. Vamos a ver. Ayúdele. Right. Uh-huh. Right. Okay. Right is the simple present. Okay. Right. Wrote. Nice. Luis. The next one. See. See. So there you go. Nice. Jorge. Bake. One more time. Take. Okay, seat. Okay, ah, have a seat. The past tense of the verb seat, it's sat. Okay, so seat. There you go. Veamos. ¿Quién no le hemos preguntado? Paola, took. Facilito le tocó. You're on mute, Paola. Está en silencio, Paula. I'm sorry, teacher. Don't remember. I don't know. Is Tokyo? Ese sería el participio. The ruler is. Ruler say. Consonant. En español, que la regla dice que cuando termina en consonante se agrega un. Se repite la letra. But this one is an irregular. Estamos en los irregulares. Este no es regular. La regla es solo para los regulares. Y este es un irregular. I don't know. I have a teacher. Vamos a ver. Take. Okay, el verbo take. Tomar. I take the bus. I took the bus. Yo tomé el bus. Okay, take, took. Y el último se lo vamos a regalar a, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Es que algunos no me quieren poner la cámara porque no le pregunte. Vamos a ver, Carla Lisette. Carla Lisette. Creo que no está. Bueno, alguien que me ayude entonces voluntariamente. Wear, usar. Wear, usar, ¿verdad? Yo uso una ropa, ¿ok? Work, that would be past. Ok, nice. Bueno, tenemos que seguirle dando a esto de los verbos porque ya vi que estamos ahí. Tenemos que practicarlos. Es que ese es el detalle. El detalle va a ser que si yo no uso los verbos, no lo vamos a practicar. Tenemos 6 minutos. No creo que nos dé mucho el tiempo, pero vamos a intentar escribir, ¿ok? It says right here. Write 5 things you didn't, 5 things you didn't do last weekend, ¿ok? So usted puede poner last weekend, last month, last week, lo que sea. Lo que tiene que ser es pasado, ¿verdad? Va a escribir usted 5 cosas que usted hizo y 5 cosas que usted no hizo, ¿ok? Obviamente las cosas que usted hizo tienen que ir en pasado porque ya las hizo. No me puede poner el verbo en presente. En cambio, las cosas que no hizo, el verbo va en la forma base porque usted va a incluir el auxiliar didn't, ¿ok? Didn't. Trate de escribirlas, creo que no nos va a dar el tiempo como para revisarlas todas, pero vamos a empezar. De ahí nos vamos a ir a la conversation de aquí. Bien, quizás las vamos a dejar de tarea para que usted esté más tranquilo porque ya solo quedan prácticamente 3-4 minutos, ¿ok? So, para mañana. Ok, usted las trae ya anotaditas y las vamos a leer. Así les queda más tiempecito para que
las haga más tranquilamente. So, veamos la conversación, creo que no la vamos a terminar, pero lo voy a intentar leer una vez. Did you like it? Okay, did you like it? Te gustó, right? Did you like it? And it's a conversation between Laura and Erica, and it says right here. So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we love it. Okay. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses. And we also went bright water rafting on the Colorado River. Wow, did you have fun? Yes, we did. We have a great time. Nice. Do we have new words right here? ¿Habrá alguna palabra nueva? Like this, white water. Ah. La misma teacher, white water. We also went bright water rafting. Okay. So, vean la imagen. Ese es el rafting, ¿ok? So, eso se da en ese lugar, en el Colorado River, el río de Colorado. Es como un deporte extremo que ellos le llaman rafting. Rafting, si usted busca la traducción, es así como raspado, no sé cómo decirle, porque no es que van nadando así como en el río, sino que esa es la idea de ese deporte, que van súper rápido en el agua, right? So, entonces el right water es el, así se llama el lugar, ¿verdad? Así se llama esa parte del río donde se hace ese deporte extremo. Obviamente, si usted lo traduce, agua blanca, ¿verdad? Right water rafting. Le dicen así porque como por lo mismo de que va rápido, la espuma, ¿verdad? Hace que se vea así el agua, ¿ok? So, ese sería el deporte extremo, rafting. Raspado de agua, de, si uno lo tradujese, right? Pero ellos, no sé cómo le diríamos nosotros a ese deporte que pues aquí no existe. Es como ir a lo rápido, ¿verdad? Así. Ajá, exacto. O sea, palabras nuestras, ¿verdad? Ir súper rápido, van como en una balsita y el agua los lleva a toda velocidad y ellos van ahí intentando no darse vuelta, ¿verdad? En la balsa. Bien, do we have any other word? Creo que no. Pero si se fijan, mencióneme, let's see. Look at the birds that we have in past. Teacher. Ahí. Hola. Hiking, me dice, did you go hiking there? Did you go hiking? Okay, hiking. ¿Qué es hiking? Eso lo vimos en los sports. ¿Qué deporte caminata. Es ese? Caminata. Senderismo. Ajá, vaya, ahí está la traducción. Uno dice, va escalando, dice uno, es que va escalándola, pero no es, el deporte es ese, ¿verdad? Que van a ir subiendo, que una montaña o qué sé yo, una piedra grande, y van ahí agarrándose de algo, o con las pitas, qué sé yo. Ese deporte es el hiking. Ok, nice. We have many verbs right here in past. Vea uno de todos los verbos que están en pasado. Vea uno nada más de todos los que hay allí en pasado. Luis Eduardo, give me one verb from the conversation that is in past. Okay, teacher. Went. Went. Perfect. Edwin Edgardo. One verb in past from the conversation. So. So, oh. There you go. Marixa, oh. Elizabeth. Loved. We loved. Okay, nice. Sarah, Elizabeth. Loved.
Sarah? Sarah Elizabeth, no sé si escucha. Teacher, sí. Okay, give me a verb right there in past. Hay muchos verbos ahí en pasado, solo dígame uno. Quiero ver. Love it, love. Okay, loud. Okay, nice. So, because of the time, we have to stop, okay? So, el tiempo se nos va súper rápido, pero mi modo, ¿verdad? Mañana seguimos, okay? Mi modo. Teacher. Diga. ¿Podría enviarnos la captura o la imagen de lo que nos acaba de decir que podría quedar como tarea para el día de mañana, por favor? Sí, yo se los mando al grupo, ¿ok? Thank Son 10 oraciones prácticamente, ¿verdad? 5 y 5. Ya le voy a tomar captura y lo envío. Bien, no los puedo dejar ir si no valido la asistencia, porque me han faltado aquí algunas personas que no contestaron. Solo déjeme ver acá. Carlos Edgardo. Present. Thank you. Claudia Elizabeth. Present. Thank you. It is Janet. It is Janet. Present, teacher. Aquí estoy. Thank you. Rosa Karina. Rosa Karina. Toyita Eunice. Toyita Eunice. Me pareció ver que estaba conectada a Toyita, pero no sé. Toyita dejó un mensaje que dice que va camino a casa y que medio escuchó y que verá el video para ponerse al día. Perfect. Sí, es que me la vi ahí en los participantes. So, thank you. Rosa Karina, nada más. No tiene asistencia. Y nada más. Ok, nice. So, thank you. See you tomorrow. Mañana hay clase. Si no vienen, nos van a poner a reponer el siguiente fin de. Así que usted mejor venga, haga el esfuerzo una horita y la otra semana va a ser cortita. Ok. So, thank you. Uy, no me miro. Teacher, una pregunta más, please. Diga. I'm sorry. Para el día de mañana, bueno, para ahora era hasta la 4, ¿verdad? En la plataforma. There you go. Sí, la sección 4. Mañana estamos iniciando la quinta, última y el final exam. Ok, thank you. Ok, bye bye. See you tomorrow. Ok, it's good tomorrow. Night. Bye bye. Good night. Good night. Good night.